aquí tenemos iniciando un set de dos pesos pesados de Smash Napson. Por un lado tenemos aquí a este K, que sorpresivamente está utilizando a Ganondorf. Rara vez lo vemos utilizarlo, pero pues K es un main random, así que no es una sorpresa tampoco. Sin embargo, pues aquí Mob vemos que está utilizando a su main, que viene siendo el Bowser Jr., que la verdad es un matchup bastante raro de ver, pero pues aquí Mob lo usa muy, muy, muy efectivamente. Ya vemos cómo quita la primera stock ahí de Kart. Es que Mob empieza bastante bien, bastante dominante en este primer juego, demostrándole acá que debería mostrarle sus verdaderos personajes, la verdad. Ahí vienen los combos de Bowser Jr., 44%. Y veremos cuál es la respuesta de K con un Ganondorf flexiante, la verdad. Sí, y como sabemos, pues Ganondorf también es un personaje que con prácticamente 3-4 ataques bien conectados te puede sacar un stock. Y pues yo creo que K podría darnos alguna sorpresa si logra conectar ahí algún setup. Sin embargo, pues Mog le dice, no, mira, sácame tu main, si no... Si no, esto no, no me interesa, la verdad. Aquí no la vas a armar, le dice. Mog que sigue sumando porcentaje y que acá no hay una respuesta para poder sacar la stock. Un OB bastante precipitado que lo lleva al edge, a situación de desventaja, y que justamente no pega ese smash para finiquitar la stock. De vuelta acá en situación de desventaja. Lo tenemos aquí a Mob tratando de buscar algún ataque ya para quitarle la segunda stock. Y logra con ese backer ahí de Bowser Jr. que pega como bola de cañón. Y tenemos acá ya... Aquí K que juega un poco con los ítems, pero que no logra sacar la stock. 175% y no vemos algún tipo de respuesta. Se viene el Nair, muy buen call-out por parte de K. 42% ya. Y veremos qué pasa, si se viene algún smash para hacerlo un poco más even esto. Ahí vemos como acá poco a poco ya se está logrando adaptar a la velocidad de Bowser Jr. de Mob, ya que pues es un personaje bastante escurridizo ahí por su carro, que puede moverse pues por todo el escenario como Juan por su casa. Y sin embargo, pues se le está costando aún así acá a seguirle el paso ahí a ese Bowser Jr. Va para afuera acá y veremos cuál es el game plan de Mog ahora. Lo tenemos acá ya un poco más paciente, tratando de encontrar aperturas, y con ese tilt logra quitarle la segunda stock a Mog. Ya se puso bastante, bastante parejo en stocks el juego, sin embargo, pues todavía se lleva la delantera Mog. Pero pues con un buen ataque conectado de Ganondorf ya puede... Podría ser el juego. Uh-huh. Segunda vez que vemos ahí acá utilizando ese up B con el golpe en vez del agarre. Un upper podría ser ya la stock si K decide salir del stage. Un downer. Y se reversean las cosas. A ver cómo K sale de esa parte que no es muy buena para Ganondorf, siendo la esquina ya. Sí, ahí vemos ya un juego un poco más paciente por parte de los, porque ya saben que están en peligro de salir con cualquier ataque. 102%. Vemos a un K intentando conectar ese óptimo, sin embargo... Y Mob se lo lleva, se roba el juego K con un Ganondorf sorprendente, la verdad. Bastante sorpresivo ese clutch por parte de K, que al final pues logró adaptarse ahí al Bowser Jr. de Mob, cerrando este primer juego a favor de K. Viniendo desde abajo, K. De hecho, siendo tristoqueado casi. Pero veremos si hace el cambio de personaje, si dice no, creo que no la puedo hacer en este siguiente match, o sigue con ese Ganondorf flexionando K. O sea, todo puede suceder. Se viene el Ganondorf. Ok, ambos jugadores deciden permanecer con sus personajes. Vamos a ver cómo se desarrolla este juego, este segundo juego. Muy bien, Town and City, que curiosamente es el stage favorito de K. Entonces, a ver cómo va este juego. Sí, de hecho, por ahí dicen que K se sabe hasta los segundos exactos en que salen y entran las plataformas, así que... Por este lado lleva la ventaja en cuanto al escenario, sin embargo, pues esas plataformas pueden ser bastante útiles para los setups de Mob. Se lleva la stock con un backer en casi 80%. Ahí vemos a Mob jugando un poco de forma más paciente, ya no tan troner, side B. Bastante bueno ese spot dodge para evitar ese front smash.
y poco a poco le va sumando daño. Sin embargo, tiene que finiquitar esa primera stop de Ganondorf porque pues, se le puede venir encima el juego. Ahí vemos cómo lo va llevando al borde. Sin embargo, lo lanza hacia el escenario con ese fair. Trata de conectar un backers, pero pues Mok ahí le mete la presión con los fairs. Podrías guardearlo en este momento, pero K, como vemos, conoce bastante este mapa y regresa por la plataforma de la derecha. Sí, y aquí vemos a Mok un poquito más paciente porque si bien puedes guardearlo, prefirió no arriesgarse para no... Exactamente. Para que no le quiten ese stock y trata de mantener un poquito la ventaja. Tenemos ahí un regreso fallido por parte de Mok. Ese Bowser Jr. que se esfuma con un upper no tech son para Mok. Así es, ahí. ¿Dónde quedó el Witek Toast este Mok? Tenemos a... Las conversiones de K con Ganondorf. Trata de pegarle la patada de mula ahí, sin embargo, este Mok se rehúsa a perder esa stop. Lo para con ese Nair y luego con ese Teal. Un juego mucho más dominante por parte de K, que podría irse ya si sí. Se va, Mok. Vemos cómo el factor Ganondorf hace de las suyas, cerrando ese segundo juego y el set. Y K que avanza a Winners Finals sin usar a sus personajes principales. Cae flexiando un poquito. Que bueno, vamos a hacer el ajuste para los siguientes jugadores y en un momento volvemos.